Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, arranca Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todos los aconteceres a nivel económico en el país, vistos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hoy no está el profesor Oscar Cetrángolo, estamos con el profesor Andrés López. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo anda usted? Hace mucho que no estamos juntos al aire. Así es, porque primero yo estuve de viaje y después usted tuvo un problema. Estuve enfermo, así que ahora estamos, coincidimos. Así es. Coincidimos. Bueno. Hoy estuve por la facultad después de mucho tiempo, ¿eh? Estuve caminando los pasillos de la facultad con mi amigo Chiche Flores. Está siempre en el mismo lugar. Está cada vez más linda la facultad, uh-huh. A nivel edilicio, uh-huh. Y a nivel operativo está... Pero ya estamos casi en el fin de clase, estamos en la recta final. Sí. Así que... No, estamos esperando el fin de clase, estamos ansiando el fin de clase. Están ansiando, ¿no? Se reza, ¿no? Para que llegue rápido a lo último. Claro. Ok. Bien, estamos con invitados, ahora los vamos a presentar después del primer tema. Yo voy con The Boss, Bruce Springsteen. Muy bien. Arrancando con un tema del año 92 del disco Human Touch, All or Nothing. Volvemos en unos minutitos nomás. Seguimos aquí en Partida Doble. No vamos a hablar del pelo de nuestra invitada. No. No vamos a hablar, es de lo único que no vamos a hablar. Porque el programa todavía no tiene televisión, no tenemos YouTube. Sí, no estaría mal. No. No estaría igual mal. Tenemos que sacar una selfie y después los invitados. Sí, la audiencia puede ver. Va a ser el detalle. Va a ser trending topic. Así es. Pero bueno, después lo veremos. Presente, por favor, a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, tenemos hoy el gusto de que nos visiten dos investigadores del IEP. Victoria Semeyenko, que ya estuvo con nosotros el año pasado, y Sergio Darraco. ¿Los dos estuvieron el año pasado? No, Sergio no. ¿No estuviste? No, Sergio no estuvo. Sergio es economista y Victoria es física y doctora en ciencias cognitivas, o sea, no sé, un poco compleja, perdón, intimida. A mí me intimida. Sí. Intimida. ¿Más mi pelo o...? Sí. Las dos cosas. Y estar... Por supuesto, para hablar de las cosas que están trabajando, pero también porque en el instituto, en el IEP, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que dirigió Daniel Heyman varios años y que yo dirijo desde hace unos meses, se está por lanzar un nuevo centro, ¿no? Un nuevo laboratorio para estudiar temas de complejidad y redes. Sí. ¿No nos quieren contar de qué va esa cosa? Sí, empiezo yo. Dale. Bueno, gracias. Hola. Sí, estamos por lanzar, por introducir un laboratorio de redes y sistemas complejos que se llamará NetLab. En realidad esta idea fue naciendo de a poco, varios meses, que tienen que ver con las actividades que se están haciendo en el instituto, y en realidad es para sumar de la investigación de varios investigadores, uh-huh. Que tenemos
a esa base de diferentes áreas de investigación que tenemos y a partir de las interacciones que ya fuimos construyendo estos años. Por ejemplo, tenemos a Daniela Romí, tenemos a Gabriela Montes Rojas, tenemos Sergio, que estoy trabajando con Sergio hace más de 3 años, ¿no? Sí. Daniel Heyman, Andrea Molinari, entre okay. varios. ¿Y en qué consiste el análisis de sistemas complejos aplicados a ciencias, a asuntos sociales? En realidad, primero estaría bueno entender qué es un sistema complejo, uh-huh. porque... Tratemos de hacer simple la explicación de qué es un sistema que es complejo. Es un sistema complejo. Es difícil. Es difícil. Sí, de hecho, a mí me ha pasado que muchas veces di las charlas que tienen que ver con la complejidad y la gente entiende la exposición, pero después vuelven a preguntar sobre la misma cosa que es un sistema complejo. Y hay una definición que está bastante bien aceptada, que algo complejo es cuando muchas unidades están en interacción y a partir de esta interacción emerge un patrón complejo. Y en realidad la emergencia no la estamos buscando en las unidades por individuo. Uh-huh. Justamente esta emergencia aparece a partir de la interacción. De eso se trata un fenómeno complejo. Uh-huh. Y en la economía, por ejemplo, nosotros la podemos ver, es un ejemplo muy clásico, es la crisis económica. Uh-huh. Toda la crisis económica es un emergente, es un fenómeno complejo. Uh-huh. Porque podemos saber cada factor, por ejemplo, si estamos analizando un sistema bancario, cada unidad bancaria sabemos cómo funciona, qué está detrás, pero cuando está todo juntos nunca sabemos cuándo y por qué aparece una crisis. Uh-huh. ¿Y a qué se apunta en ese sentido? Por ejemplo, siguiendo después vamos a otra, volvemos a qué es un sistema complejo quizás, pero uno dice, bueno, una crisis bancaria efectivamente es un sistema, es un evento complejo porque intervienen una multiplicidad de factores, agentes, etcétera, sí. que interactúan de maneras que a priori son no perfectamente conocibles, ¿no? Digamos, o no determinables a priori. Entonces, en ese caso, el análisis, el tipo de análisis que ustedes hacen, ¿aplicaría a intentar reconstruir por qué se dio una crisis? ¿O intentaría tratar de predecir bajo qué circunstancias podrían producirse crisis en el futuro? Es decir, ¿tendría una aplicación más bien explicativa, de retrospectiva, o también una aplicación prospectiva? No, nunca te vas a poder predecir cuándo va a aparecer el próximo fenómeno complejo. Uh-huh. ¿Por qué? Justamente porque nunca vas a saber cuándo aparece este... Uh-huh. Por eso es una emergencia. Lo que te permite esta metodología, lo que te permite este análisis es justamente entender ciertas cosas que están detrás de esos uh-huh. fenómenos. Entonces es un bien análisis que se llama backwards. Uh-huh. O sea, entonces lo que te permite analizar, te permite identificar ciertas cosas que en la próxima crisis vos puedes ya saber, eso es porque... ya sabes ciertas cosas que se repitan, pero la crisis no va a ser nunca igual. Por eso, pero si yo fuera un regulador bancario, ¿me interesaría aprender de esto? Te interesaría porque, por ejemplo, si vos analizás el sistema de conectividad bancaria, lo que sí hemos aprendido en estos años es, por ejemplo, qué significa estar muy bien conectado entre los bancos. ¿Qué significa tener muchas conexiones, pocas conexiones en términos de fragilidad del sistema? Uh-huh. Y en términos cuando hay un shock, ¿dónde va este shock? Si yo saco este nodo que tiene muchas conexiones en términos de muchas conexiones interbancarias, uh-huh. Si esto me va a destruir todo el sistema bancario o los otros bancos pueden absorber este shock. O sea que aunque uno no pueda predecir en qué circunstancias o en qué momento ocurre una crisis, sí puede tomar ciertas medidas precautorias. Exacto, o tener ciertas señales que te pueden indicar que algunos eventos están más próximos a pasar. Ciertas cosas, sí. Okay. Ahora, eso
es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Digamos, es requiere... un trabajo interdisciplinario que requiere interacción de diferentes personas. ¿Por qué? Porque a veces uno, uno necesita definir ciertos parámetros que tenés que poner en el modelo. Uh-huh. Pero también, una vez que ya tenés un modelo, tenés resultados, necesitas más bien interpretar tus resultados. Uh-huh. Entonces, es ahí donde la intervención de otras áreas es bien necesaria. Ok. ¿Y eso es fácil? ¿Vos decís el diálogo? Sí. Ahora es mucho más fácil que antes. Ajá. Por decir que hace 10 años era casi imposible, porque lo hablo de mi experiencia, que por ejemplo hablamos con criminólogos, con economistas, y era muy difícil llegar al acuerdo porque cada uno defendía muy celosamente su propio idioma y su propia ciencia. Ajá. Y ahora está como mucho más bienvenido trabajar juntos, porque están compartiendo mucho más esta idea de... hay un diálogo y hay un idioma común bien establecido. Y comparado lo que está ocurriendo en Argentina con otras partes del mundo, acá los estudios y las investigaciones sobre esos temas están avanzadas, estamos lejos de la frontera, estamos cerca... No es muy comparable si estamos comparando con Europa o Estados Unidos. Uh-huh. Estamos más bien atrás. Pero sí tenemos muy buenos grupos de trabajo. Acá en Argentina, en Córdoba, en Bariloche, en Uruguay. Sí, hay más personas que están juntándose. De hecho, estamos haciendo más talleres o workshops. Uh-huh. Por ejemplo, acá en Argentina, en Uruguay, en Brasil, donde están consolidando más trabajos para mostrar que en estas regiones están como desarrollando mucho más esta metodología aplicada. Y ahora justamente va a haber un taller que está en la agenda, chusme, ya, sí, así sí, que sí, lo vamos sí. a anunciar. Estamos, en eso estamos. Lo vamos a anunciar hacia el final, un taller en diciembre, pero en todo caso después hablamos de eso. Ahora, bueno, hablaste de una de las aplicaciones que es lo financiero, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Sí, por ejemplo, también, y si vamos a seguir la misma línea que tiene que ver con las redes, otros tipos de aplicaciones puede ser estudiar la fragilidad y la resilience, no sé cómo. Sí, resiliencia. De las redes, pero en el ámbito de electricidad, ¿no? Por ejemplo, uno de los trabajos que se hizo en el IEP hace poco, con una estudiante, Ashelen, era a estudiar la red eléctrica de la Argentina. Eso fue un trabajo muy interesante, porque a partir de los datos bien empíricos, se reconstruyó la red de la Argentina y estudió de punto de vista de los apagones. O sea, era muy interesante y justo coincidió, por ejemplo, con el último apagón. Pero no pudieron predecir el gran apagón de la... No, porque justamente apagón surgió y después... Esto es como los terremotos, hay una alta posibilidad, sí. Se puede dar o no, claro. Y sí. Pero bueno, este es otro tipo de trabajo que se hace en el IEP, sí. Ajá. La idea era que era ver también las fragilidades del sistema, sí, en el sentido cuáles son los nodos críticos, sí. si se produce una falla en tal nodo, puede generar un apagón. Sí. De hecho, en este caso, lo que nosotros teníamos son los datos empíricos. Nosotros construimos la red de la Argentina en términos de las estaciones, subestaciones y generadoras, y estudiamos desde el punto de vista de qué tipo de topología de conexiones es, para ver qué tipo de estabilidad tiene. Pero lo que se puede hacer a partir de este estudio es justamente llegar a nivel de provincias, a nivel de barrios, y analizar, si tenés un poquito más de datos a nivel de usuarios, nosotros en este momento no tenemos a este nivel, pero se puede analizar justamente por qué en Villa Crespo se apaga más, por ejemplo, en temporadas de verano, y que en otros barrios, y tratar de proponer algunas políticas de prevención. ¿Se puede también obtener tipos de consumo o estadísticas de consumo de ese sistema? Eso tenés que tener acceso a ciertos datos. Ok. Sí. ¿Ustedes tienen acceso a esos datos? A estos precisos datos no, porque ya tenés que llegar a nivel de consumo. Ok. Sí. Okay. No, digo, como idea, como para poder entender...
también el tema de los apagones, si tiene que ver con un consumo elevado o tiene que ver con otras claro. cosas. Claro, no, teóricamente sí se puede hacerlo, por supuesto, okay. y eso estaría genial hacerlo. Esa es como ¿Esos datos quién los proveen? ¿Las empresas sí. prestadoras? Okay, exactamente. Okay. Ahora, sí. ¿y el regulador eléctrico, el ENRE o la Secretaría de Energía se interesó en ese trabajo, por ejemplo? No sé, pero estaría bueno mostrárselas y ver. Sí. Eso fue un intento, primer intento, para ver qué pasa. De hecho, nosotros tenemos la idea de seguir con para presentar un trabajo en Quito y ver... hay muchas ideas a partir de eso, pero sí, estaría bueno ver si podemos hacer algo sí, más. Sí, porque claramente tiene una aplicación práctica. Sí, por supuesto. Y cuanto más datos... el tema es que después hay que verificar qué tipo... de datos tendrás, o sea, hay cuestión de datos, de reliability, ¿no? Claro, sí. De después, claro. La confiabilidad de los datos. También, hace un tiempo, en un seminario interno, Sergio presentó un trabajo sobre temas de movilidad laboral, que sí. era muy interesante, ¿no? Que está en proceso, ¿no? Todavía ese... Sí, es una colaboración que... Arrancamos con el Ministerio de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo y Producción, con Daniel Heyman y con Victoria y con gente obviamente del Ministerio de Trabajo y gente de la OIT también, de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, exploramos, digamos, las transiciones de empleo entre industrias a un nivel de detalle que no se había explorado antes y para encontrar, digamos, cómo intercambiaban saberes eventualmente, infiriendo eso, las distintas industrias a un nivel de detalle bastante interesante. O sea, ustedes están estudiando los flujos de trabajadores sí. entre industrias. Exacto. Sí. La finalidad es ver, porque una colega nuestra, Roxana Mauricio, trabaja en cuestiones que en general tienen que ver con si los trabajadores que pierden su trabajo, que se van de su trabajo, van a la informalidad, al desempleo, a otras industrias. Acá no se trata tanto de eso, sino de ver más bien inferir si hay algún tipo de circulación de conocimiento a partir de esa movilidad. Exacto. Más, digamos, aspectos que podrían considerarse más estructurales uh-huh. de cómo intercambian las distintas industrias el factor empleo, digamos, ¿no? O sea, las personas, en el sentido de qué pueden estar aportando, digamos, y cómo se pueden estar interrelacionando entre ellas, ¿no? Ajá. Obviamente es un trabajo que, como está hecho a un nivel de detalle que no es tradicional, en todo caso. O sea, porque ustedes que están estudiando, ¿cuál es la unidad de análisis? Y estamos, ¿La empresa o el sector? No, los sectores, pero a un nivel de detalle que son, por ejemplo, en vez de hacerlo a industrias, servicios, sector primario, digamos, estamos trabajando con 420 sectores. Ok. ¿No? Entonces, ¿Y la finalidad última? O sea, ¿qué esperaríamos aprender de ese análisis? Primero, es un tema que todavía está en estudio, evidentemente digo, la interpretación no es tan sencilla, uh-huh. bastante demandante, digamos, incluso de gente que sepa de sectores industriales a ese nivel de detalle también, pero sí, digamos, comprender mejor la estructura de interacciones que hay entre, servicios a un nivel de detalle muy pequeño, muy muy preciso, digamos, uh-huh. y distintas otras actividades, digamos, ¿no? Ahora, ¿ustedes pueden saber también cuestiones de ubicación regional de los trabajadores? Eso es algo que está previsto. Digamos, con los datos que nosotros estuvimos trabajando todavía no se pudo ver eso. Okay. No Pero solo sí. la movilidad sectorial, sino también la movilidad regional. Claro, exactamente, sí. Esa información no está. Nosotros trabajamos con datos de provistos por el Sistema Previsional Argentino, el SIPA.
con lo cual es empleo formal, ¿no? Uh-huh. Del sector privado en particular, sí. O sea que es un subconjunto bastante más pequeño que el que, por ejemplo, trabaja Roxana, uh-huh. ¿sí? Que trabaja con encuestas, en sí, todo caso, sí, igual sí. No es una encuesta esto, sino que es el universo. Sin embargo, digamos, hay un... no sé cómo decir. O sea, digamos, la cuestión es que ustedes están ahí... porque hay una cuestión que me parece interesante respecto a movilidad laboral, porque se vincula con algo que a mí siempre me preocupa y que no, todavía no encontré buenos datos. Porque uno ve que hay un proceso de pérdida de peso de la industria en el total del empleo a favor de los servicios en todos lados, ¿no? Por lo menos en el mundo desarrollado y en buena parte de América Latina, seguro, y también en Argentina. Entonces, si uno ve un trabajador migrando de la industria a los servicios, por ejemplo, uno podría decir, bueno, este tipo perdió su empleo en la industria y se fue al sector servicios, y tal vez eso puede tener que ver con una movilidad de saberes, pero tal vez puede tener que ver con alguna degradación laboral, que es lo que la sí. gente quizás tiene intuitivamente en la cabeza. El tipo perdió su trabajo en Somisa en los años 90 y se fue a manejar un taxi, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hay tal movilidad de saberes, sino simplemente que el señor perdió su trabajo industrial y se tuvo que encontrar un trabajo que no tiene nada que ver con lo que sabe hacer. Pero hay un fenómeno interesante, no sé si ustedes pueden captar, que a mí me interesa mucho, que es que si, por ejemplo, para tomar un sector que es caro a Norberto, la Ford. En los años 90 tenía gente trabajando en catering, en sistemas, en seguridad, en logística, etcétera. Ahora esos mismos muchachos, de repente les dicen, ahora ustedes están terciarizados, ustedes se ponen su empresa o no, digamos, lo contrato sí, afuera, sí, etcétera. Entonces en ese caso no hay tal movilidad. El señor hace lo mismo que antes, nada más que lo terciarizaron, ¿no? Digamos, claro, sí, ¿ustedes totalmente. Pueden captar esa diferencia? Eso es algo que estamos tratando de ver si lo podemos caracterizar mejor, uh-huh. digamos, a ese nivel. Okay. Inclusive dentro de la misma industria sucede eso con respecto a la fabricación de componentes. Uh-huh. De hecho, se ha tercerizado sí. tanto claro. que ni siquiera hay que ir a limpieza, hay que ir adentro, por ejemplo, de la misma industria. El que fabricaba, por ejemplo, elementos de seguridad, uh-huh. ¿sí? El auto, como es un módulo ABS o los airbags del auto, está tercerizado, no se fabrica eso adentro de la fábrica. Claro. Y de hecho hay estándares para todas las marcas, por lo cual son proveedores no solo de esa marca, sino de 6 o 7, ¿no? Uh-huh. Claro. Por eso ahí hay un tema crucial, porque tiene que ver con cambios en la organización industrial, no Totalmente. Tanto con cambios, ¿no? Digamos, sí, sí. con movilidad sí. laboral. Lo que vos decís es muy interesante para estudiar, pero en este momento lo que estamos haciendo no va a capturar lo que vos decís, porque lo que estamos capturando es con un indicador que mira la movilidad de un sector al otro sector. Uh-huh. O sea, no está capturando esos tipos de, okay. de cambios. Bueno, después seguimos hablando. Porque ahora vamos a la tanda, volvemos en un ratito. Volvemos a hablar del trabajo. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CBC, los institutos, los hospitales, los colegios, están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murizasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. ¿Qué nos trajo musicalmente? Perdón, ¿está así como una presencia etérea del profesor Cetrángolo en lo que respecta a música o no? No mandó nada, entonces no yo aproveché nada. Y dije, doble. Mandé doble porque usted no manda últimamente. Entonces yo mando siempre últimamente. Como diríamos, no, lo primeré. Ok, no, perfecto. Lo primeré. Perfecto.
Pero si se opone, no me opongo absolutamente a nada. ¿Qué tenemos? No, se me ocurrió, porque hemos hablado de complejidad, entonces digo, bueno, música compleja. Y si bien es difícil, acá no vamos a pasar música muy compleja porque dormimos al público. Sí. Pero en los años 50 y 40, en los años 50 ya se empezó a ser complejo y una de las formas de la complejidad fue empezar a usar métricas irregulares, por ejemplo, 5x4. Claro. Este es un tema que está en 5x4. Usted, el público que no está especializado en música, en general los temas populares son en 3x4 o 4x4, ¿no? O el tango es 2x4, pero 5x4 es raro. Este tema es de Dave Brubeck, se llama Take Five, y es un tema súper conocido, ¿no? Pero en realidad tiene la gracia de que no está en una métrica regular. Originalmente en un solo de batería, al cual Brubeck le agregó una introducción que se hizo famosa. Los mejores bateristas están en el jazz. Exactamente. Volvemos en unos minutos. Seguimos aquí en Partida Doble, profesor. Estábamos con Vicky Semenchenko y con Sergio Darraco charlando sobre complejidad. Y no estábamos hablando del tema laboral, pero hablamos de aplicaciones financieras, hablamos de aplicaciones eléctricas, hablamos del tema laboral. También están trabajando en temas de comercio, ¿no? Otra colega del IEP. Sí, estamos haciendo un trabajo, de hecho, hace un poco más de 2 años, con Andrea Molinari, que surgió una idea de aplicar... Al principio surgió una idea de aplicar una teoría de redes complejas a acoplar con su trabajo en cadenas. Y después, cadenas de valor. Cadenas de valor, sí. Y después lo que se nos ocurrió es con Diego Kozlovsky también, es un estudiante que está hace poco terminó su maestría en data mining, en exactas, es tratar de aplicar otras metodologías que vienen de análisis de textos. Y ver contémosle un poco a la gente qué es el análisis de texto. Análisis de textos, me estás saltando. Estamos profundizando. Claro, profundizando un poco. Sistema es complejo. Es complejo. Sí, sí. El camino. Acá ¿no? estamos para claro. ilustrar. Es que, viste, cuando te enganchas con un tema y después decís, bueno, y sí pruebo otra cosa, y sí me engancho con otra cosa. Entonces, ya medio como tratar de... La teoría de redes sin comercio, ya mucha gente conoce esos trabajos de Hidalgo y Hausmann y Product Space y Atlas de la Complejidad. Sí, exactamente. Exacto, sí. Y nosotros por eso pensábamos que tal vez se puede aplicar algo más y por eso estábamos mirando hacia... Si los ustedes textos. Tienen el éxito que tuvieron Hausmann y Hidalgo con eso, el IEP se hace rico. Digo, vamos a avisar. Te vas a dar cuenta. Han vendido eso por todo el mundo. Pero creo que igual, aparte, se pelearon. Sí, se separaron. Sí. Hidalgo es físico, además, ¿no? Hidalgo es físico, sí. Mira. Muy bien, sí. Tenés buen equipo. Y lo que estamos haciendo es mirando a alguna metodología en los textos. Entonces, ¿de qué se trata? Es que para analizar los textos existen una... Estamos hablando de los textos que están en Internet, ¿correcto? Internet o libros, ponele. Por ejemplo, si vos quieres hacer un breve resumen de un artículo, entonces existe una metodología que se llama LDA, o análisis de tópicos, que te analiza y te dice, bueno, este libro está hablando de esto. O sea, te saca ciertas palabras a base de este algoritmo y te dice, bueno, el resumen de este libro es tal. Entonces nosotros aplicamos eso a canasta de productos, tratando de ver si se puede hacer estas componentes y acercarla a lo que se llama cadena de productos. Tratando de tratar de ver si se puede aplicar esta metodología que funciona muy bien para los textos y ver si la podemos mapear y ver si trabaja bien para la canasta de productos. Porque no sé si el público sabe, pero cuando hablamos de Hausmann Hidalgo, hablamos ellos lo que hacen es analizar las estructuras de comercio de los países y tratar de, entre otras cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hacen es
tratar de ver si un país exporta el producto A, cuál es la chance de que él exporte el producto B, dado que suponen que están cerca, lo que ellos llaman el espacio de productos, ¿no? Exacto. Lo de ustedes es tratar de hacer algo similar, pero por la vía del text mining, del data mining. Sí. Okay, no examinando las estructuras de comercio. No, es examinando justamente si hay una similitud que me da el algoritmo de text mining. ¿Sí? Ajá, o sea que están tratando de destronar a Hausmann y Dalio. Es decir, hay una pues para, yo tengo miles de críticas al Atlas de Hausmann Hidalgo, me parece que tiene problemas serios, pero bueno, no sé, digo... Sí, esa es una alternativa, de hecho vamos a dar un seminario sobre esto fines de noviembre, para el IEP. Sí, está muy bien. Esa es una alternativa también para ver si metodología alternativa totalmente diferente se puede aplicar en ámbitos que no tienen nada que ver con lo usual, ¿no? Que donde... De hecho, no está como... Todavía estamos ahí, estamos trabajando, ¿no? Estamos como tuneando. Claro. Ustedes, ahí también hay otra posible aplicación práctica interesante, porque en realidad ahí también los policy makers en el área de comercio pueden aprender de cómo están armadas las cadenas, ¿no? Cómo se vinculan los distintos productos. Sí, eventualmente, etcétera. Sí, pero en este momento, en esta etapa de trabajo, es muy temprano proponer algo. No, está claro, eventualmente podría ser, sí. Tienen aplicaciones factibles. Y ahora, Si entiendo bien, hay algunas de las cosas que ustedes hacen tiene que ver con el análisis de redes y la emergencia de sistemas complejos, que es lo que estuvimos hablando, por ejemplo, de electricidad, ¿no? O en el tema financiero, y otras con el tema de trabajo, donde también hay como emergencias de patrones de movilidad o de movilidad de conocimiento. Ahora, ahí, y por otro lado... La aplicación de herramientas más de data mining, que se acerca al big data, ¿no? Digamos, parte de ese mismo fenómeno. Ahora, hay una cosa que, volviendo a lo primero, me parece interesante, que es que uno supondría, pero corríjanme, que una cosa es un sistema complejo como el sistema financiero, en donde uno tiene interacciones más imprevisibles, porque intervienen actores humanos que pueden tomar decisiones que no sabemos exactamente cómo son, mientras que el sistema eléctrico, entendería yo, que es un poquito menos, en ese sentido, está menos sujeto a este tipo de imprevisibilidad, porque estamos hablando de algo en donde hay cables y energía que circula de un lado a otro, y entonces quizás uno pensaría que es un tipo de complejidad más tratable o en términos de predecir qué va a pasar, que la complejidad del sistema financiero, donde tal vez enfrentamos una incertidumbre mayor, ¿o no? ¿Ustedes hacen esa distinción entre sistemas? Sí, por supuesto. Lo que estás diciendo es que, por ejemplo, si vos estás analizando la estructura, la topología de conexiones, cuando yo estoy hablando de la red eléctrica, por supuesto, yo estoy en una red que es una red estática, porque las estaciones eléctricas están construidas y están ahí. O sea, si yo voy a proponer, yo analizo y después digo, miren, la verdad, esta distribución de las estaciones no es óptima, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que me da mi análisis. Entonces, obviamente yo, como la alternativa de mejoramiento, no puedo decir, estaría bueno construir esta forma, esa es una topología óptima. O sea, eso no es una solución, porque no es tan fácil remover ciertas conexiones. Claro. Eso es cierto. Pero lo que pasa es que en este caso no estamos hablando de que son estas estaciones que generan el comportamiento, el patrón emergente complejo o las apagones. Lo que pasa es que, dada la estructura de conexiones, son el uso, son los flujos, y los flujos generan los usuarios. Y ahí sí interviene un componente de incertidumbre. Exactamente, sí. Aunque tal vez es un poquito menos irregular que las decisiones que toman los ahorristas cuando se van de un banco, ¿no? Pero bueno. Es como si ahí yo ya tomo la estructura como la estructura dada, pero analizo dentro de esta estructura ya las interacciones
Ahora, una pregunta saliéndome un poco de la investigación. No sé, Sergio, que tiene una maestría en, ¿no?, en temas de data mining, ¿no?, etcétera. Terminando. Tiene uno está pensando en que estas cosas hay que empezar a enseñarlas, ¿no?, temprana, en algún momento incorporarlas en las currículas universitarias, cosas que por lo menos en la Universidad Pública de Argentina quizás estamos un poquito lejos porque tenemos cierta rigidez, ¿no?, en el... ¿Cuándo es el momento de que un joven que se supone que va a tener que ser experto en usar todo este tipo de herramientas puede empezar a aprender esto? Yo veo que en algunos países desarrollados le están enseñando programación en la escuela, en el jardín, en el kindergarten, ¿no? Digamos, este... ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Aquí dónde debería, y qué sería razonable empezar a pensar para proponer a que estas cuestiones no es que tenga que esperar como vos hacer una maestría, ¿no? Digamos que alguien que antes, bueno, los chicos estén expuestos a esto. Y yo creo que fomentarles el que se involucren con la programación, de cualquier tipo de programación, no hay edad. Uh-huh. Y la verdad que cuanto antes empiecen mejor, porque es entrenar capacidades de utilizar el cerebro, básicamente. Uh-huh. De otra manera, y hoy la verdad que está muy de muy fácil acceso es esto. Uh-huh. Y bueno, en términos de lo que puede hacerse en la universidad, me parece que es bueno, nosotros hicimos talleres abiertos a estudiantes de programación, digamos, con aplicaciones así, digamos, no un curso. Uh-huh. Sino talleres para que vean, digamos, para mostrar, digamos, las cosas que se pueden hacer con elementos muy sencillos, que de temas bastante complejos, como por ejemplo análisis de comportamiento en internet, de redes sociales, digamos. Uh-huh. O por ejemplo extracción de información, de datos, de datos no estructurados de uh-huh. cualquier lugar de internet, cosas que eso puede incorporar un alumno de la universidad muy fácilmente, en algún punto, lo puede comprender, pero después siempre, claro, el tema de la programación es que hay que acostumbrarse a trabajar y errar y aprender del error y persistir, es el secreto, hay básicamente. Bastante, ¿no?, de prueba y error, ¿no? En muchísimo. Esto, digamos, de aprender haciendo, ¿no? Sí, eso de la prueba y error. Sí, yo puedo agregar, por ejemplo, en el curso de maestría y doctorado que tenemos optativa, acá en Económicas, nosotros proponemos para los estudiantes un desafío medio obligatorio. Uh-huh. Empezar a programar. Uh-huh. Y de hecho los chicos se enganchan mucho. Y terminan trabajos trabajos finales, como para terminar la materia, programación. Uh-huh. O sea, y en realidad muestran necesidad para tener estos cursos. Uh-huh. Demandan. Sí, sí. A nivel uh-huh. de posgrado, necesitan y lo piden. Uh-huh. Nosotros le damos. Pero en el grado no sé qué tal la situación. A tu pregunta, ¿cómo es la situación ahora para los jóvenes, así como la mamá? Uh-huh. Yo te digo que los chicos a los 4, 5, 6 años ya empiezan a jugar con una cosa que se llama Scratch, que, uh-huh. que es un programa de programación invitada por MIT, que es cómo aprender a programar con unos bloques y gatito, y está hecho como un juego. Y los chicos se enganchan porque eso para ellos ya es como una parte de su vida. Y pero van a la escuela. Uh-huh. Y está incorporado ya. Sí. Yo estoy hablando de escuela común y corriente. Uh-huh. Ah, okay. O sea que algunas escuelas ya están incorporando. Exacto. Eso. Sí. Sí. Y algunos padres también, medio como les ofrecen como un desafío y están jugando con esto. Uh-huh. Bueno, y casi no se dan cuenta que están programando. No saben, no se dan la no se sorprenden. No, exactamente, lo incorporan. Está muy bien. Tenemos un tema más y tenemos agenda. ¿Vamos con el tema? ¿Qué nos trajo? Un ratito nomás, pues es un tema bastante largo. Frank Zappa.
Ah, bueno, ok. Franz Zappa. Hagamos tranquilo. Es un tema, un disco que amo, que se llama Bongo Fury, con Capitán Beefheart en vivo en Texas, y el tema se llama Muffin Man. Lo paso porque es un laboratorio, un científico, un laboratorio que está creando un hombre muffin, un hombre como un muffin, pero no. Entonces, al principio hay una especie de científico loco, Zappa, que hable, después hay un larguísimo solo de guitarra que en algún momento podemos cortar para volver a la agenda. Impecable. No quiero decir que los invitados sean científicos locos, ¿no? Pero digo, bueno, estamos en un lab. Un poquito de locura, se descubren grandes cosas. Exactamente. Deberíamos tener un programa solo de música. Sí, ya lo hemos dicho siempre. Sí, exactamente. Bien, vamos con la agenda. Es un poco extensa. Tal vez ya para el programa que viene la vamos a desdoblar en dos, la agenda, cosa de que sea más ameno. Centro de Estudios Organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA organiza la segunda jornada de estudios organizacionales del 31 de octubre al 4 de noviembre en el aula 212 de la facultad. La Escuela de Estudios de Posgrado los invita a participar de la primera expo posgrado organizada en la Universidad de Buenos Aires, que se desarrollará entre los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 11 a 20 horas en el Salón de Actos del edificio anexo de la Facultad de Ciencias Económicas en Uriburu 781, planta baja. En la misma expondrán las 13 facultades de la UBA, quienes darán a conocer su oferta académica y brindarán charlas informativas. La entrada es gratuita con inscripción previa en www.expogrado.uba.ar. La maestría en gestión económica y financiera de riesgos, acompañada por el Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión, invitan a participar del Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros el 6 y 7 de noviembre de 17 a 21 horas en la Facultad de Ciencias Económicas. Y el 25 de noviembre de 15 a 18:30 se realizará el simposio Investigación en Management, Negocios Internacionales, Estrategia e Historias de Empresas en el Zoom de nuestra facultad. Lo organiza Jeff Baires, el Centro de Estudios también de Económicos de la Empresa y Desarrollo y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ante cualquier duda, para confirmar la asistencia, escribir a Diego Finkelstein a dfinkelstein@udesa.edu.ar. Y por último, tenemos lo que habíamos hablado hace unos minutillos. El día 5 y 6 de diciembre se llevará a cabo en nuestra facultad el tercer taller interdisciplinario en sistemas complejos, señores. Así es. Sí. Y están a cargo ellos. Están, ¿no?, a cargo ellos. Así que... Sí. Bien, les cuento lo que dice acá, después ustedes me lo amplían. El objetivo del taller es reunir investigadores de diferentes áreas que trabajan en la temática de sistemas complejos en distintas disciplinas para presentar sus investigaciones y discutir las perspectivas futuras del campo. Se promoverá especialmente la participación de jóvenes investigadores, incluyendo aquellos que se encuentran en la etapa de estudios de graduado o postdoctoral. Más información en la www.economicas.uba.ar. ¿Dije bien? ¿O hay algo que agregar? Está perfecto. Chicos, ¿está bien? Sí. Bueno, pero... Este es un taller que anteriormente estaba organizado, se organiza por la UBA, por la Facultad de Económicas, y UDELAR, que es la República... Sí, la República, la Universidad de Uruguay. De la República de Montevideo. Anteriormente siempre fue en Uruguay, es la primera vez que se hace acá. Y la verdad es muy interesante porque viene la gente de México, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, hay algunos inclusive de Italia, son participantes como constantes. Y la idea es presentar avances, justamente hablando, refiriendo a tu pregunta, si acá en América Latina, América del Sur, si hacen ese tipo de aplicaciones, ese tipo de investigación. Así que es una oportunidad de ver qué tipo de cosas se hacen acá. Y más allá de los invited talks que vamos a ver, es bienvenido presentar los trabajos, inclusive si son trabajos no terminados, los jóvenes, los estudiantes de grado, de posgrado, así que estaría bueno ver. Bienvenidos que presenten sus trabajos. Y de paso vamos a aprovechar probablemente para lanzar en sociedad el NetLab, que para va a comandar el NetLab, Vicky. Historia, ¿no? Donde se va a formalizar el área de estudios complejos adentro de él. Que sea más como así oficial. Que ya se enterarán. Ya lo informaremos aquí. Perfecto. Estimados, se nos va a terminar el justo, programa. Justo just in time. Una puntualidad británica. Así además, es. Así para es. Entregar. 20 y 59. Sí, exactamente. Rusa en este caso. Es verdad. Nos vamos a encontrar. Puntual. Bueno, semana gracias, que viene. Victoria, gracias, Sergio. No, gracias, y gracias a ustedes. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Ya está completo. Tal vez con equipo completo. Sí. Creo que sí. Gracias. Chau. Bien.
Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.